Bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hacer esta bonita falda cruzada con elástico y comenzamos con el patrón. Bueno, amigas, para empezar este patrón, esas son las especificaciones que van a tomar en cuenta para hacer su patrón. Y voy a ampliar las letras de la parte de arriba para que ustedes puedan leer que esta es una falda cruzada con elástico en talla 16. Y las medidas de esta talla 16 es cintura 119, cadera 119. Esto es igual porque es una falda de elástico. El largo de la falda son 93.5 y la abertura por dentro del lado derecho son 42 centímetros. La bastilla es de 2.5. La pieza cruzada es de derecha a izquierda con dos botones y el elástico es de 87 a 85 centímetros. Entonces estas son las especificaciones y este es el patrón que utilicé, muy sencillo. Son dos piezas en tela doble, que es para el delantero y el trasero, de un largo de 93.5, el ancho de cadera son 29.75 y 2 centímetros de costura al costado, y en la parte de abajo hice entre 1 centímetro para que tenga esa falda forma, o sea, es 1 centímetro que le quité en la parte de abajo. Y en la parte cruzada, estas son dos piezas, delantero y trasero, esta es la parte que va cruzada en la parte de adelante de la falda. Esta pieza es un rectángulo, si lo ven, 46 centímetros por 93.5 de largo. Y aquí abajo también quité 1 centímetro, como lo pueden ver. Es una pieza nada más la que van a cortar. Aquí a la derecha están los dos ojales. Y ahí, de los 46 centímetros de izquierda a derecha, marqué 11 centímetros y luego marqué una pinza de 2 centímetros por un largo de 13. Ahí se me pasó ponerle largo de la pinza, son 13 centímetros. Y es todo, estas líneas punteadas es una vista que dice acá a la derecha, vista de 5 centímetros por dentro con entretela. Y es todo, amigas, es muy fácil de hacer. Entonces vamos a empezar el paso a paso de esta bonita falda cruzada con elástico talla 16. Bienvenidas. Entonces aquí están las dos piezas para la falda. Y ahorita vamos a la parte que va cruzada. Es el cuadro de 46 centímetros, que también le di forma aquí abajo. La misma forma que tiene la falda, la misma forma le vamos a dar a esta parte, que es la parte que cruza. Son los 46 centímetros. Y como les dije en el patrón, a los 11 centímetros marqué una pinza de 2. Aquí yo ya la cosí, la pinza de 2 centímetros. Y aparte corté una vista de 5 centímetros que la vamos a colocar de esta manera. ¿Sí? Vamos a colocarla. Esta parte va empastillada a máquina. Aquí van 1.5, dos dobleces. Y hacen una bastilla de 1.5. Y acá abajo van a hacer una bastilla de 2.5. Igual, para la falda. Y para empezar esta falda necesitamos hacer esta pieza primero. Esta pieza que va cruzada, esta la tenemos que formar primero. Entonces vamos a empezar colocando este 10, esta vista, y luego vamos a hacer esta bastillita. Esta parte de aquí se va a sobrehilar, la parte de la vista. Entonces vamos a empezar con la pieza que vamos a cruzar. Vamos a unir esta vista, ya les explico. Estamos cosiendo aquí la vista que va en la parte que cruza de esta falda. Ya le pusimos entretela, ya la sobrehilamos, ahora la unimos. En la parte esta del centro voy a dejar 1.5 porque esta es la bastillita que va a quedar. Aquí seguimos con esta pieza que ya le pusimos.
Vamos a hacer un cortecito. Acuérdense que bajé a 1.5. Voy a cortar la esquina y voy a hacer unos cortecitos en esta partecita de arriba, para que cuando haga el otro costura se vea bonito. Ahora sí vamos a voltear esta parte. Vamos a voltear y sacar esquina. Porque vamos a pasar un pespunte desde arriba, la cintura y la parte esta de aquí, de abajo. Aquí abajo ya doblé lo que es la costura, que son 2.5. Y ahora me voy a venir, no lo he hecho la bastilla, pero lo marqué con alfileres. Y ahora lo que sigue es hacer los dos dobleces, como les dije, dos dobleces, que sea el 1.5 que yo dejé. Empiezo remachando y esta costura la voy a hacer desde, acuérdense que estoy en la parte que cruza la falda primero. Esta es la que hay que dejar lista para poder seguir haciendo la falda, pero esta tiene que quedar primero. Vamos haciendo el doblez. Aquí vamos a dar vuelta y ahora vamos a hacer una costura de refuerzo en esta parte de arriba, que viene siendo la cintura. La vamos a hacer todo el contorno de la cintura y de esta manera ya podemos empezar la falda, pero con esta pieza. Ahora vamos a armar la otra parte de la falda. Aquí ya quedó todo lo que es la parte que cruza. Las dos partes que van en tela doble las vamos a encarar derecho con derecho y vamos a acomodar lo que va a ser esta falda. Aquí tengo el elástico de 87 centímetros por 3 de ancho y los dos botones que va a llevar en la parte de la cintura, esta falda. Ok, ahora vamos a colocar esta pieza, que es la que cruza de esta falda, que va a llevar de este lado. Entonces, la tenemos que acomodar dejando sobrando los 3.5 del elástico. 3.5 del elástico vamos a dejar hacia arriba. Ahí está. Y vamos a empezar a colocar va de derecha a izquierda, como dicen las instrucciones. Entonces, así va a ir. Vamos a acomodar con alfileres esta pieza, que es... Miren, aquí de cerca les puedo mostrar que están las partes de la falda y la parte que cruza está abajo, porque esa no va a llegar, va a llegar arriba del elástico, va a quedar al ras. Y por aquí vamos a coser, va a quedar en medio la pieza de la falda. Vamos a coser a 2 centímetros. Vamos a coser las tres telas, falda y la parte que cruza. Aquí estamos llegando a la parte que les digo. Aquí voy a tratar de acercar la cámara para que ustedes vean. Aquí está
el corte y la abertura. Esta pieza, que es parte de la falda, va a quedar abierta. Entonces vamos a coser por ahí, por la orilla, y vamos a seguir cosiendo, y esta se va a quedar suelta porque va a quedar abierta. Entonces esta vamos a seguirla y al llegar aquí vamos a doblar o encerrar, y si no la dejamos así ahorita la bueno, este lado quedó con esta parte abierta, pero esta es la parte cerrada. Y si ustedes la ven por el derecho, no se ve la abertura. La abertura va a quedar por adentro de la falda. Y el otro costado lo vamos a cerrar normal, 2 centímetros. Aquí no hay abertura, no hay problema. Vamos a cerrar normal. Y esa es la abertura de la falda. Y esta es la parte que cruza. Ya solamente nos falta poner el elástico y hacer la bastilla de esta falda. Lo primero que vamos a hacer es marcar el ancho del elástico. Son 3 centímetros, pero lo vamos a poner 3.5 porque este elástico se va a poner al final. Solamente primero vamos a hacer esa costura. Vamos a pasar la costura a los 3.5 en todo alrededor de la falda. Es la falda, la parte que cruza no le van a pasar elástico, esa va lisa. Solamente la falda lleva el elástico de 87 o 85 centímetros. Y lo que sigue para esta falda, ahora que ya hicimos los 3.5, vamos a meter el elástico por el espacio de 3.5. este elástico se va a poner con un seguro, se va a meter por todo este espacio, bueno, aquí vamos a coser el elástico de esta manera. Y después, para acomodarlo que quede bien por la parte de adentro de esta falda. Ahora lo que vamos a hacer es, ya acomodamos el elástico por la parte de adentro, vamos a cerrar este espacio que quedó abierto aquí. Vamos a coserlo. Cuando ya cerramos el espacio, ahora vamos a hacer una costura en medio del elástico, empezando siempre de la mitad, sin pisar la falda, sino nada más la tapa de la falda, el cruce, solamente lo que es la falda. Aquí estamos terminando el elástico y lo que nos falta es, miren, está el cruce de la falda, ese es el cruce, y ahí arriba van a quedar los dos ojales, y en la parte de abajo vamos a continuar la bastilla de 2.5. Continuar porque ya había marcado la parte de adelante, ahora nada más voy a marcar la parte, todo el contorno 2.5. con alfileres, para después hacer la bastilla. La bastilla a máquina, y siempre uso estas líneas de aquí como medida. Esta línea de aquí son 2 centímetros. Entonces ahí voy a coser. Por ahí voy a coser. Sin necesidad de alfileres, solamente marcando los 2 centímetros y ya no me colaba.
con las líneas que están aquí. Y aquí ya quedó la bastilla de esta falda. Como ven, no se distingue porque es una tela estampada. Entonces lo que nos falta solamente para esta bonita falda es los dos ojales. Aquí ya tengo los botones. Voy a marcar mis ojales y a colocar botones. El ojal. Vamos a hacer el otro de la misma manera, empezando con la letra D. Hacia adelante. AC para hacer la puntada de la orilla. Y la B, retroceder. AC para cerrar estos ojales. Ya solamente abrirlos con la ayuda de este descosedor y colocar los botones. Y bueno, amigas, este es el resultado de esta bonita falda cruzada. Esta es la parte de la del cruce. Aquí está la abertura aquí. De este lado queda oculta la abertura porque es una falda recta. Y fácil de hacer. Lleva dos botones, elástico en cintura y en talla 16. Espero que les guste. Suscríbanse a mi canal las que no lo han hecho. Y no se pierdan los tutoriales. Y puchar la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Que tengan feliz día.